Un oso medio ambiente. Todo lo que nos rodea conforma un sistema muy complejo y organizado, donde cada elemento está conectado de alguna forma con todos los demás. Toda esta complejidad está compuesta por el aire que nos rodea, la atmósfera, agua que nos da vida, la hidrosfera, tierra que pisamos, la geosfera, y los seres vivos con los que convivimos, la biosfera. Pero también nos mismos formamos parte del medio ambiente, antroposfera, que además utilizamos y lentamente íbamos alterando, convirtiendo en un planeta cada vez menos habitable. A nuestra vida desenvolvese extrayendo recursos, transformándose en productos de consumo, utilizándolos durante un tiempo y finalmente desbotándolos como lixo. Tiramos plásticos que se irán esmiuzando en fraccións cada vez máis pequenas e que rematan nas cadeas tróficas dos nosos mares. Mares dos que extraemos alimento e que nos intoxican cos plásticos que nos tiramos. Desfacémonos de gases tóxicos que se acumulan na atmosfera e nos mesmos respiramos. Outros que aumentan a temperatura do noso planeta facendo que o clima se volva máis extremo, aumentando a desertificación extendendo a pobreza. Prendemos lume aos nosos bosques, aínda que teñamos que apagalo cos poucos recursos que nos quedan e vidas das que non dispoñemos. Extraemos minerais cada vez máis escasos e que están a punto de esgotarse, mentres que desbotamos metais pesados que contaminan o solo, son recollidos polos nosos cultivos e terminan por intoxicarnos lentamente. Pretendemos obter maiores colleitas a forza de fertilizantes que rematan nas augas dos nosos ríos e mares, provocando a súa destrucción e acabando coa pesca. Non nos preocupa se especies de outros lugares invaden os nosos ecosistemas, pero vemos como alteran o equilibrio natural da nosa contorna e acaban afectando os ciclos naturais que nos permiten obter alimentos. Calquera actividade humana ten consecuencias, non só directas sobre algún elemento do medio, senón sobre todos os demais, incluso sobre nós mesmos. Temos que seguir desenvolvendo a nosa sociedade, satisfacendo as nosas necesidades, pero sen comprometer a ardanza das xeracións futuras. Necesitamos garantir o equilibrio entre o noso crecemento económico, o cuidado do medio ambiente e o benestar do ser humano.